actividad de la pesquería. Se habló de la cuestión del juicio laboral, planteado por Rivera como una industria del juicio laboral, y Escarimbolo al respecto de esto tiene lo suyo que decir. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Jacobo. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Usted Sí, cree, por bueno, quería contrario, aclararle a... dígame? Sí, lo escucho. No, digo, ¿usted cree que no hay No, una industria del juicio laboral? no, yo lo que digo que lo que quería aclararle a su audiencia, Jacobo, es que la República Argentina ha ratificado normas internacionales y a su vez tiene normas en su propia Constitución Nacional, que establecen parámetros muy claros en cuanto a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. Sintéticamente le explico que ya en la Convención Constituyente del año 57 se introdujo el artículo 14 bis, donde ahí se dispuso que el trabajo en sus diversas formas deben garantizar condiciones dignas de labor. Más recientemente, en el año 2011, la Argentina dictó dos normas, que son las leyes 26.693 y 26.694. A través de la ley 26.693, la Argentina ratificó el convenio de la OIT 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, y a través de la ley 26.694 ratificó el convenio 187 de marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. Al ratificar estos convenios, la Argentina se compromete a establecer, por ejemplo, en el caso del convenio 155, a poner en práctica, se lo leo textual, su artículo cuarto, a poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente del trabajo. Y la política también tiene por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud. Como usted bien sabe, los jueces deben, están obligados a tener una sumisión a lo que establece tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales que tienen jerarquía sobre cualquier norma interna que tenga el país. Entonces, me parece a mí, cada uno tiene la libertad de decir lo que quiera, pero creo que cuando el juez está, hay que ver obviamente el caso concreto, cuando el juez admite una demanda, en realidad está, en primer lugar, tiene que hacer lo que se llama un test de constitucionalidad o de convencionalidad, si la norma interna aplicable en el caso tiene correlación con esta norma internacional, ¿no? Entonces, si la Argentina ha tenido una política de Estado con respecto a la seguridad y salud de los trabajadores, me parecía esto aclararlo a su audiencia, porque si no se habla muy livianamente que acá hay una industria del juicio y no es tan así. Fíjese usted que en el año 95, cuando se sanciona la ley 24.557, que crea las aseguradoras de riesgos de trabajo, una de las obligaciones que tienen las ART es prevenir también la siniestralidad laboral, prevenir que sucedan los accidentes de trabajo o las enfermedades, porque comprenderá usted que el objetivo primario es proteger el valor supremo que es la vida o la salud de los trabajadores. Me parecía coherente aclarar esto porque si no, o sea, ante la existencia de normas internacionales y también obviamente de normas internas que protegen que el trabajador tenga condiciones dignas de trabajo, creo que no, cuando usted sabe que cuando un trabajador llega a la instancia judicial, es porque hay una situación de conflicto y el ejercicio de un derecho por un trabajador no puede significar que el trabajador sea parte de una organización mafiosa. No, yo creo que la organización mafiosa la integran colegas suyos, jueces de trabajo, peritos. A ver, doctor, vamos a hablar del mundo real. Viene alguien y presenta una querella laboral. Primero, los montos normalmente son Sí. absoluta, total y completamente disparatados, porque se puede decir cualquier cosa. El tipo puede decir que trabajó 365 días por día, 24 horas por día. Nadie discute la razonabilidad de la presentación. Sobre el monto de la presentación se establece el monto que se van a llevar los peritos. 9, 8, 7,
una cantidad importante de presentaciones de juicio de trabajo, hay apretes directamente para arreglar por parte del secretario antes de entrar a la primera audiencia. ¿Cuál es el recurso? Bueno, mirá, en todo caso, si no querés arreglar ahora, te vamos a poner perito. El perito te va a costar lo mismo que te costaría arreglar. Esto me lo cuentan sus propios colegas, digamos, esto no es una cosa que a mí se me ocurra. Si eso no es un comportamiento mafioso, no sé dónde lo hay. Y esto pasa claro, todos pero, los días, ver, por lo menos en el departamento. La realidad es que usted cuando inicia un juicio, el juicio tiene diferentes etapas. El trabajador, si su demanda es un monto exorbitante, primero va a tener que... hay diferentes sistemas de responsabilidad. Uno es el del régimen de riesgo del trabajo y otro es el de la responsabilidad civil. Se inicia la demanda, se contesta la demanda. Obviamente el trabajador va a tener que probar el daño que tiene y la relación que tiene el hecho con ese daño en la salud. Y la prueba categórica ahí es un perito médico. El perito médico se sortea cuando se abre el expediente a prueba. Lo que usted bien dice, que es así, antes de la audiencia de vista de la causa, el juez laboral o su secretario obviamente intenta llegar a una conciliación. Y en la mayoría de los casos se toma en cuenta el grado de incapacidad que le dio el perito médico. O sea, que el perito médico ya dio su dictamen con anterioridad. Después, si el trabajador quiere ir a decide no hacer una conciliación y pretender un monto exorbitante y ir al dictado de la sentencia, bueno, tendrá que hacerse responsable de su decisión, como también lo puede hacer el ART o en el caso de que el trabajador... Pero, discúlpeme, con enorme respeto, porque yo creo que usted habla desde la buena fe. De esto que yo le digo, ¿usted nunca vio nada? ¿No cree en lo que yo le digo? Porque usted me está hablando de un mundo perfecto, de reglas perfectas. Ese mundo, discúlpeme, está lejos de ser el que trans... Y aclaro que hablo no por boca de tonto, hablo inclusive... por expresiones muy concretas de muchos colegas suyos. El otro día, acá se dio un ejemplo de carácter concreto, hay una persona que cobró un dinero importante por un dedo y una inhabilidad a partir de la pérdida de ese dedo de poder hacer tareas marinas, y sin embargo, lo dijo Rivera con todas las letras, esa persona está navegando. Son cosas concretas. Tenemos que hablar del caso puntual, o sea, hay excesos de los dos lados. A ver, nadie, acá usted dijo algo el viernes que yo comparto, que es el tema, tenemos que primar de la buena fe. Uh-huh. A ver, si el trabajador o el empresario no tienen buena fe, bueno, serán responsables de lo que hacen. Yo también le puedo decir que la semana pasada a mi estudio llegó una mujer con 6 meses de embarazo que él trabaja en un geriátrico y el empleador le dijo, mire, señora, usted va a cobrar la mitad de su salario y si no tiene la puerta, y retírese. Bueno, pero eso es una locura que no la puede tolerar nadie. Esa es una locura que claro, no la puede bueno, tolerar. Claro, bueno, pero por eso, los excesos están de las dos partes. Usted como bien sabe, tanto el trabajador como el empresario tienen que tener la buena fe durante el comienzo del contrato, durante la vigencia y durante la extinción. Yo no voy a decir que no pueda haber algún caso que puede existir un abuso, pero... En los juicios, la prueba categórica es la pericia médica. Y si el perito médico le da al trabajador un grado de incapacidad, el juez generalmente sigue al perito médico. Como ha habido casos también, Jacobo, que el perito médico dice que la dolencia que tiene el trabajador no es consecuencia de su trabajo. Y las demandas también, hay casos que se han rechazado. O sea, me parece que... Le vuelvo a decir, en la audiencia, previo a la audiencia de vista de causa, que venga un secretario o un prosecretario a tratar de buscar una solución, eso es una cosa. Si alguien no quiere seguir adelante con la conciliación, bueno, tendrá que ir a la sentencia, y si la sentencia no le satisface su interés, tendrá que ir, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a la Corte de la provincia. Pero yo quiero dejar bien aclarado que en materia de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, a veces el juez tiene normas internacionales que debe acatar. O sea, no es que porque a veces se admite un juicio por daños y perjuicios. No, la Argentina ratificó convenios internacionales que protege que el trabajador tenga en su ámbito laboral condiciones lo que se llama dignas de labor. Y el empresario también tiene la posibilidad, por ejemplo, de, previo al comienzo de un contrato de trabajo, hacerle un examen preocupacional a ver si el trabajador está sano o no. La RT
tiene también la obligación de hacerle exámenes médicos periódicos al trabajador a ver cómo va su salud, y la obligación principal de las ART es prevenir los accidentes. Si se cumplieran todas estas normas, se produciría la reducción de los accidentes de trabajo, que creo que es lo que la Argentina quiere a través de estas normas internacionales que ha ratificado. Bueno, gracias, que tenga un buen día, ¿eh? Muy amable. Igualmente para usted. Gracias a usted, hasta luego. Bueno, el doctor Fernando Escarímbolo, esto venía el pasado viernes, cuanto antes de la conversación con Rivera, Escarímbolo quería fijar esta posición, me pareció que era correcto y oportuno que sí lo pudiera hacer. Es un...